Y en el terreno legislativo, bueno, la primera minoría en la 74ª legislatura, porque no tiene la mayoría, la primera minoría es la del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Tiene más diputados que cualquier otro grupo con representación en la legislatura, sin que esto signifique que tiene la mayoría, nada más tiene más que todos los demás. Bueno, pues, ¿qué cree? Pues a pesar de que son muchos, se los chamaquearon. Cuando estaba el tema ahí del jaloneo de las comisiones y que los comités y que quién sabe qué, llegaron muy confiados los de Morena, llegó muy confiado Alfredo Ramírez Bedoya y sácale que se encuentra con un frente conformado por el PRD, el PAN, el PRI y el Partido Verde, que no lo dejaron hacerse para ningún lado y Morena perdió encabezar las comisiones más importantes de la legislatura. Se lo chamaquearon, se las ganaron. ¿Qué dice Alfredo Ramírez Bedoya al respecto? Hay una inconformidad de la bancada de Morena, eso es cierto, dado que no es la mejor práctica el uso de mayoriteo, eso por supuesto, pero también la bancada de Morena, y eso se los digo en representación de la bancada, está en consenso porque trabajemos por no frenar los trabajos legislativos, sino por el contrario, acelerar el paso. Hoy ya vamos a instalar. Bueno, se definen las comisiones en el Pleno, pero también hay que decirlo, vamos a instalar las comisiones hoy mismo. Los compañeros de Morena asumirán las presidencias y se integrarán a las comisiones que les corresponden. Pero esto no quita que sí haya una inconformidad, por supuesto, dado que lo mejor hubiera sido llegar a consenso y sobre todo que la proporcionalidad pues tuviera una mejor aplicación. Ese es el tema. Una inconformidad respecto a cómo se estaba llevando la negociación, por supuesto, pero también hay que decirlo, nosotros siempre actuaremos con responsabilidad y acudí yo a mi bancada también para informar de la situación y cómo íbamos a actuar en consecuencia. En ese sentido, hoy llegamos al pleno y hoy se aprueban las comisiones y ya inicia el trabajo formalmente de la legislatura. El trabajo de la legislatura se da en comisiones. A partir de ahí se dictaminan las leyes, las reformas, luego pasarán al pleno y serán votadas.